en términos estrictamente económicos, eu pregunto, mi inversión, ¿de qué e inversión para quién? Que estamos fartos de que se dedique cualquier tipo de medios a esta salvajada. Así de claro lo tienen las cientos de personas que esta mañana salieron a la calle en A Coruña para pedir la abolición definitiva de las corridas de toros en la ciudad y también en Galicia. Dicen que se trata de un espectáculo basado en la tortura que no tiene cabida en la sociedad gallega. Muy buenas noches. El Ministerio de Fomento ha dado un paso al frente tras el accidente de Santiago para evitar otra desgracia de esta índole. Una comisión de expertos se reunirá mañana para empezar a trabajar en el estudio del sector ferroviario. En 6 meses tendrán que entregar una radiografía detallada en la que se incluirán medidas para mejorar la seguridad. El verano ha empezado con polémica para María Dolores de Cospedal. Su marido, Ignacio López, será investigado por una presunta falsedad documental y apropiación indebida. Los socialistas piden la dimisión de Cospedal. Sabemos que el campo gallego vive sus peores momentos, pero a veces también conocemos historias que abren una puerta a la esperanza, como es la de José, que quería optimizar sus recursos, amplios prados y vacas sanas que perdían salud y productividad desplazándose a la granja para el ordeño. La solución al problema llegó de Lituania, una ordeñadora portátil. Que a xente moitas veces ten bastante medo ao novo que vende fora. Todo el mundo me decía que no iba a funcionar, que era una cosa que no me iba a dar resultado y la verdad es que por el momento estoy bastante contento. Primer fin de semana de agosto, son muchos los que han empezado sus vacaciones y la verdad es que han tenido donde elegir para pasar los primeros días. Los vikingos volvieron a desembarcar en Catoira, cientos de personas presenciaron la invasión bárbara. Mientras, en Cambados, se celebraba otra de las citas más tradicionales de todos los veranos. La fiesta del Albariño contó este año con una mención especial a las víctimas de Santiago. Con el verano son muchas las parejas que se animan a satisfacer sus pasiones al aire libre. Para los más atrevidos, una página web recoge los mejores picaderos de toda la comunidad. Solo un dato, hay más de 800 repartidos por Galicia. Luego les contamos dónde. Primer fin de semana de agosto y se nota en el ambiente. Son muchos los que han empezado las vacaciones estos días. El tiempo nos ha dado una tregua, al menos este domingo, porque hemos de decirle que las lluvias volverán ya mañana. Pero hoy fue un día para disfrutar del calor y de las primeras horas de vacaciones. Está fenomenal. Esta aquí en la playa. Aquí se está muy bien. Somos mucho de Madrid mejor. Y tenemos una casita aquí y venimos aquí a veranear. Se cambia el humor, ¿no? Hombre, sí, no tiene nada que ver. Mejor. Fiestas de gastronómicas y de todo. Venimos ahora de la Feria del Percebe. Aquí se está muy bien. Y ahora un poquito a tomar el sol. Pues está bien, estupendo. El agua está estupenda, calentita y hace un poquito de brisa, pero viene una brisa así calentita que, bueno, sí, agradable. Estamos de vacaciones. ¿Y hacían falta o qué? Ya lo creo, después de todo el año en Lugo. Con el invierno tan malo que tuvimos, ya lo creo que sí. Yo creo que las vacaciones le hace falta a todo el mundo, ¿no? Y sobre todo en estas épocas que tenemos buen tiempo. Pues mira, vacaciones sí, para vagar, simplemente vagar, no hacer nada. Se está de pila máster. Mejor imposible. Muchos aprovechan las vacaciones para acercarse a alguna de las fiestas que se celebran en toda Galicia. Una de las más concurridas la encontramos en Catoira. Un año más, y ya van 53, las hordas de vikingos conquistaron las torres de Catoira. Una invasión bárbara donde la sangre se cambia por vino. Miles de personas esperan junto a las torres, listos para defenderlas de la invasión, esperándolos a ellos. Las hordas vikingas llegan dispuestas a invadir Catoira e infundir temor. ¿Damos miedo? No, somos vos, somos vikingos vos. Os estamos de fiesta. Bueno, este da un poco de miedo. No, no nos da miedo a nadie. Los vikingos tampoco. No, ahí en el norte de Escocia somos muy bárbaros. A que además son gente disfrazada. Arriban a la orilla y llega el desembarco. ¡Ay!
tres galeones de guerreros escandinavos dispuestos a arrasar con todo. Sí, venimos preparados para la batalla. El objetivo, la conquista de Catoira. No, nosotros conquistamos, nosotros a donde vamos conquistamos. Conquistamos las torres, conquistamos el pueblo donde vayamos ahí. Hay que tener cuidado con las mujeres, guardarlas un poco, pero por lo resto todo bien. Y sí, hay que votarlos, sí, como siempre. Sí, sí, los echamos. Por la cuenta que les tiene. Podemos con todo. Intentaremos salvarlas. Hombre, a nosotros nos iban invadiendo los franceses y no los dejamos. Arrasan con todo lo que se encuentran a su paso. La fiesta al final puede con ellos, pero ya avisan, volverán el año que viene. Cambados se ha convertido también en punto de encuentro para muchos visitantes. El reclamo no es nada más y nada menos que la fiesta de vino del Albariño, que cumple este año su edición número 61. En sus casetas se han podido degustar el caldo de 44 bodegas diferentes, pero además este domingo se ha celebrado en el Pazo de Fefiñans la tradicional investidura de damas y caballeros, en la que, como ya es habitual, estaba el presidente de la Xunta. En su discurso, Alberto Núñez Feijóo ha recordado este año a las víctimas del accidente de tren de Santiago. O Albariño saberá a melancolía. El verano se le atraganta a muchas parejas. Generalmente disponemos de más tiempo para pasar con nuestra media naranja, pero eso no tiene por qué ser necesariamente bueno. En ocasiones las vacaciones en pareja se convierten en un infierno y eso explica que buena parte de las separaciones se registren justo después del periodo estival. No fue tan grave. Estuve 4 días con gastroenteritis, la mitad del viaje. Vale, ¿no has disfrutado nada? He disfrutado de las vistas desde el cuarto de baño. Quizá le suene la escena porque esto es ficción, pero muy cercana a la realidad. De acuerdo, pediré un taxi porque eres de mantequilla. Las vacaciones pueden ser un oasis en la rutina de pareja o convertirse en un infierno. No están acostumbrados a estar juntos uno con el otro y entonces hay más discusión. No, estoy casado, felizmente casado y demás, y muchos veranos juntos, ¿eh? Y bien. Si estás bien con la pareja es para convivir y estar el máximo tiempo juntos. Ese es el error más común, un exceso de compañía. Si nosotros normalmente estamos acostumbrados a que nos vemos un par de horas al día, lo que no puede ser es que lleguen las vacaciones y pretendamos pasar 24 horas al día juntos. Y las estadísticas lo avalan. Un tercio de las demandas de separación se registran en septiembre y octubre, justo después del verano. Conoces más gente, pues encuentras otra persona que te guste más. Puede haber infidelidad. Puede ser con el sol, que dicen que produces más endorfinas. Pues no. En contra de lo que podamos pensar, el problema no suele ser echar una canita al aire. Las infidelidades se suelen dar más en el ambiente del día a día, ¿no? Pues a lo mejor en el trabajo. Sino partir con una maleta llena de expectativas. Llega el verano, nos vamos de vacaciones y entonces tenemos que conectar, tenemos que reenamorarnos. Para tener unas vacaciones en paz, lo importante es recordar que uno más uno siempre deben sumar dos. No pasar el 100% del tiempo de las vacaciones con mi pareja. ¿Vale? Cultivar la individualidad, que pactemos antes las vacaciones, que las negociemos. También aprovechar el tiempo libre para innovar. Para el tema del deseo, el introducir estímulos novedosos, sobre todo cuando llevas mucho tiempo con una pareja, en una relación estable, es clave y sobre todo jugar. Cuando nos hacemos mayores nos olvidamos de jugar. Y tratar de romper la rutina en todos los sentidos. Es un agradable parque por el que pasear durante el día, pero cuando llega la noche, las parejas más fogosas se acercan para satisfacer sus pasiones. Para los más aventureros, hay una página web que simplifica las cosas. Mispicaderos.net incluye más de 9.000 rincones repartidos por toda España. En nuestra comunidad hay para todos los gustos: playas, parques, baños públicos, monumentos. En Galicia hay registrados 880 sitios diferentes, cada uno con su comentario. Se ve toda Coruña, lugar oscuro y con algún que otro mirón. Recomendado por la noche, solo a la vista de posibles yonkis. Algo complicado de encontrar, pero buen sitio. Pero la dificultad para encontrar el sitio tiene solución, porque la propia página te permite llegar hasta el lugar con GPS. En A Coruña figuran 365 espacios donde las parejas pueden gozar de su intimidad.
El Parque de Bens, la Playa del Orzán o la Torre de Hércules son algunos de ellos. Para las dificultades de algunos de estos sitios hay recomendaciones. Llevarse una toalla o estos colchones de camping y será perfecto. El Mirador de Teis y el Parque de Castrelos son algunos de los lugares más demandados en Vigo. Así, hasta más de 260 espacios repartidos por toda la provincia pontevedresa. Todos ellos con su capacidad máxima y el nivel de intimidad. No le falta detalle. Los centros comerciales no se libran en esta guía del sexo. Los baños públicos de Astermas en Lugo figuran como uno de los lugares elegidos por las parejas. Eso sí, mejor esquivar las cámaras. Con entrar separados para que no lo capten las cámaras, llega. Ni la muralla de Lugo se salva, aunque sea para los menos pudorosos. El aparcamiento del ancho carro es otro clásico. En la capital gallega también hay rincones para el amor. El Campus Sur o los baños del cine en el área central son algunos de los sitios mencionados. El Parque de Bonaval también figura, tanto de día como de noche. De noche lo cierran, pero no es difícil colarse y hay más intimidad. En esta web cada cual puede dejar su comentario y añadir un lugar nuevo. El autor de la idea asegura que quería hacer algo útil para la humanidad y que como no se le ocurrió nada, decidió hacer este portal. Para algunos, seguro que es lo más útil que podía haber hecho. Si aún no tiene destino para sus vacaciones, San Senso puede ser el ideal. Según un estudio realizado por una web de viajes, este enclave de las Rías Baixas se corona como uno de los más baratos a los que acudir en estas vacaciones. Por 69 euros la noche se puede disfrutar en uno de sus hoteles. Así lo establece el comparador de precios Trivago, quien sitúa a San Senso como el tercer destino más económico este verano. El Puerto de la Cruz en Tenerife y Las Palmas son lugares más baratos todavía. Los precios oscilan entre los 60 y los 55 euros de media. Los destinos más caros serían la playa de Embosa en Ibiza con un precio medio de 290 euros la noche y Marbella a 190 euros la habitación. Precisamente en San Senso es donde el presidente del gobierno solía pasar sus vacaciones normalmente. Sin embargo, este año irá a Ribadumia, un lugar tranquilo con pocos habitantes que están deseando la llegada de Mariano Rajoy. El presidente del gobierno está ahora en Doñana con su mujer y sus dos hijos. Será el próximo viernes cuando llegue a Galicia después de celebrar la tradicional audiencia con el rey en Marivent. Mariano Rajoy se hospedará en una casa rural llamada A Casa de Alicia. Lo cierto es que tras el anuncio de que el presidente pasaría aquí sus vacaciones, Ribadumia está totalmente revolucionado. Son muchos los vecinos que esperan poder saludarlo en persona. Me gustaría verlo pasear, porque incluso pasea muy bien, ¿eh? En cambio, da muy bien a los brazos, en cambio yo no muevo las piernas, que ese es el lío. Saluda a la gente, ¿eh? No es de estos que van ahí todos tiesos, no, no. Sí, 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 esperamos que sí, que venga por aquí o que pase por la ruta de agua y así. O tranquilo, que con eso no voy a solucionar nada, con meterme con él ni él conmigo. Es que él llegaba, le encanta pues acercarse a la barra, tomar un minuto en la barra, charlar y mientras espera la mesa. Y entonces él siempre lo que sí pide es, si hay callos, por favor, reservarme callos. Es eso siempre. Mariano Rajoy disfrutará de las vacaciones con la incertidumbre de si el juez Ruz le llamará como testigo en el caso Bárcenas. Es uno de los pocos flecos sueltos que ha dejado el magistrado antes de irse de vacaciones. De citar a Rajoy tendría que ser a su vuelta del periodo estival, el 12 de agosto. Si el presidente del gobierno va como testigo, será para aclarar los presuntos sobresueldos en negro que Bárcenas asegura que le pagó. A su vuelta, el juez Pablo Ruz sí que tomará declaración como testigo a varios miembros del Partido Popular. María Dolores de Cospedal será una de ellas el 14 de agosto. Un día antes irán sus antecesores en el cargo, Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos. Por lo tanto, hasta ese momento el caso Gürtel permanecerá cerrado por vacaciones. En caso de que surgiera algo urgente, será su sustituto, Javier Gómez Bermúdez, quien tome el relevo. Pero en principio, nada parece indicar que sea Bermúdez quien decidirá sobre la implicación de Mariano Rajoy en el supuesto pago ilegal.
Según publica hoy el periódico El Mundo, la Fiscalía ha abierto una investigación al marido de María Dolores de Cospedal. Se intenta esclarecer si Ignacio López del Hierro cometió delitos de aprobación indebida y falsedad documental al cobrar 7.000 euros al mes a través de la filial Liberbank. La denuncia proviene del exconsejero y responsable de Comisiones Obreras en Cantabria, quien asegura que se cometió la irregularidad y pide a la Fiscalía que investigue. Desde el PSOE piden explicaciones a María Dolores de Cospedal. Los socialistas en Castilla-La Mancha reclaman directamente la dimisión de la secretaria general del partido y presidenta en su región. ¿Le parece ético a la señora Cospedal que su marido cobre 7.000 euros por una entidad que ha recibido dinero del Estado? ¿Le parece ético a la señora Cospedal que su marido cobre 7.000 euros todos los meses de una entidad que está sometida a un ERTE y que afecta a 900 trabajadores de Castilla-La Mancha? ¿Le parece ético? El sector ferroviario español está a examen. El Ministerio de Fomento ha creado una comisión técnico y científica para asesorar sobre el sector tras el accidente de Santiago. Tendrá lugar mañana a la 1:00 p.m. y estará integrada por un presidente, 10 vocales y un secretario. Todos ellos profesionales de reconocido prestigio en el mundo ferroviario. En 6 meses tendrán que elaborar un informe en el que analizar minuciosamente el sector en España. El estudio incluirá comparativas con otros países del entorno, así como un análisis de la normativa existente. Lo que se pretende es analizar también las medidas que se pueden tomar para mejorar la seguridad en las vías españolas. ANOVA sigue buscando responsables por el accidente. La formación que lidera José Manuel Beiras estudia pedir la imputación penal del presidente de Renfe. No es al único al que apuntan con el dedo. ANOVA señala también al secretario de Estado de Infraestructuras y a las sociedades encargadas de la señalización en la zona. A través de un comunicado de prensa, la formación asegura que pedirá la imputación de estas personas si la investigación en marcha muestra evidencias de su responsabilidad. ANOVA tiene claro que la ausencia de medidas de seguridad fue determinante en el descarrilamiento del tren. Fin de semana de toros en A Coruña y Pontevedra. En la ciudad herculina concluye hoy la Feria de María Pita, en la que aficionados y peñas taurinas pudieron disfrutar de 3 espectáculos. En la ciudad de Lérez también hubo corridas estos 3 días. De todos modos, lo fuerte empieza ahora con la Semana Grande de la Peregrina. Están los 3 días, fíjate si se ahorra. Las corridas de toros, sin embargo, no contentan a todo el mundo. Hoy una numerosa manifestación ha recorrido el centro de A Coruña exigiendo el fin de este espectáculo. Consideran además especialmente grave que el consistorio coruñés haya financiado con dinero público la feria taurina. Imágenes como estas son para muchos un arte o cuando menos un espectáculo o una diversión. Para muchos otros gallegos, imágenes como esta son todo lo contrario. Piden el fin de las corridas de toros en Coruña, donde además critican la ayuda que el gobierno local presta a esta actividad. Se mella inaudito, esperpéntico, que coruñeses y coruñesas tengan que estar buscando comida nos contenedores de lixo e mentres o concello esté dando apoyo técnico e de espacio e de medios para un festexo que de festexo non ten nada porque é unha crueldade cos animais. Por eso, porque les parece grave desde todo punto de vista. Preguntaremos polo balanzo de asistencia que a empresa ten que entregar xa este luns e preguntaremos tamén polo apoio municipal que tivo esta feira taurina. Aunque erradicar la feria de A Coruña no es la única meta de los antitaurinos, Pontevedra es la otra gran plaza gallega. La ciudad, gobernada por el BNG, vive estos días su feria de la peregrina. Que a Praza de Touros está xestionada por unha empresa privada e conta co apoio financiero da Diputación de Pontevedra, que non do Concello de Pontevedra. A posición do Bloque Nacionalista Galego é común para todo o país. Estamos a favor da abolición das corridas de touros en Galicia. Algo que intuyen cada vez máis cerca. Creo que, ademais, gañar esta batalla significa un progreso para toda a sociedade dende todo o punto de vista. Según la policía local, eran 200 e, según la organización, 2.000. A simple vista, e sin entrar en números, fueron bastantes los que salieron a la calle a dejar clara su postura.
unha festa de tal calibre non poder dar cabida hoxe en día nas nosas vidas nin na nosa sociedade. Que estamos fartos de que se dedique calquer tipo de medios a esta salvaxada. Está demostrado que a xente non vai a ver as corridas de touros. Por eso, porque creen que ni desde el punto de vista moral ni económico se justifican, seguirán pidiendo el fin de lo que para todos ellos nada tiene que ver con la cultura y sí con la tortura. El proceso de arbitraje para los afectados por las preferentes llega a su fin esta misma semana. El proceso se inició el verano pasado y concluirá en los próximos días. El Instituto Galego de Consumo atenderá a los más de 1.500 afectados que todavía tienen que concluir sus reclamaciones. Según Nova Galicia Banco, el 50% de los usuarios pudieron acudir al arbitraje. Los afectados recuperaron una media del 85% del dinero atrapado, pero como todas las medias, a unos les dieron más y a otros menos. Solo 154 clientes consiguieron que se les devolviera todo el dinero a través de sentencias judiciales. Estos usuarios representan el 0,2% de los afectados. En A Coruña continúa la huelga de basura, a pesar de las reuniones que dirección y comité de empresa están celebrando para acercar posturas. Las bolsas siguen llenando los contenedores y un hedor empieza a notarse en algunos puntos de la ciudad. Es una semana de huelga en la que ha habido altercados casi todos los días. Contenedores quemados, ataques a los camiones de recogida que tienen que ir escoltados y hasta un herido es el resultado de una huelga que de momento no tiene trazas de concluir. Los trabajadores rechazan la rebaja del 25% del sueldo y piden la readmisión de los compañeros despedidos. Los comerciantes de la zona empiezan ya a quejarse por la situación que vive la ciudad, ya que en estos días está en los días grandes de fiesta. Y Alemania busca camareros, fontaneros y personal sanitario para suplir las carencias que sufren sus empresas. Según un informe del Instituto de Economía Alemán, el déficit de personal en estos campos es incluso mayor que el de otros más cualificados. Hasta ahora se creía que el país germano solo buscaba médicos o ingenieros, pero lo cierto es que hay 120 profesiones demandadas. Sin duda, una oportunidad para muchos españoles que buscan en Europa la solución a la falta de trabajo en España. Y mientras aquí en Galicia el campo no deja de perder puestos de trabajo, según los datos publicados en la encuesta de población activa, el agro perdió 14.000 ocupados en los últimos 4 años. La crisis se nota, el rural ya no es refugio para muchos porque la producción no cubre en muchos casos los gastos que supone. La provincia más afectada por la falta de trabajo en el campo es Pontevedra, donde se han perdido más de 5.000 empleos desde el 2008. Los sindicatos avisan de que ya no se puede vivir de la montaña gallega por la falta de ayudas. El cierre de granjas es una realidad que acecha cada vez a más gente. Trabajar con mucho sol. Mantener a flote una explotación ganadera no es fácil. De hecho, en este momento, pues vivir del campo es toda una proeza. De la necesidad de optimizar recursos para hacer más rentable la actividad, han surgido innovaciones. Cosas sencillas, pero eficaces, nuevas en Galicia y no tanto en Europa, que aumentan la capacidad de supervivencia de una explotación. Son vacas tranquilas, curiosas, que viven a su ritmo y en un espacio amplio, pero también son vacas productivas, porque en esta explotación una cosa no está reñida con la otra. Desde que comencé tenía claro que quería un sistema que formara parte del medio ambiente do que nos rodea. Yo empecé en febrero de 2011, o 1 de febrero, y o 20 tantos de febrero, pues ya los animales ya salieron a vida en exterior completamente. Solo entraban adentro para o muxido, entraban a mañá e a noite. Pero las idas y venidas para el ordeño desde los prados a la granja empezaron a dar problemas. Pues un poco esas perdas de tempo, esos malestares para elas tamén, nas patas, que si perdas de leite. De la necesidad de ahorrar en gastos veterinarios y en tiempo, surgió una búsqueda por Europa vía internet que acabó en este artilugio. Pues atopé esta empresa en Lituania, que me parece un sistema bastante sencillo, sin ninguna complicación, muy funcional. Estuve ahora 3 días mirando cómo funcionaba en granjas, quedé bastante contento y decidí traerlo. Un mes escaso lleva esta ordeñadora portátil instalada en el prado y el resultado por el momento es positivo. Una parte ha ganado en tiempo y comodidad y la otra en comodidad y salud. Esta explotación se ha convertido en pionera, al menos en Galicia. Les comentábame que allí no queda solo país de Lituania, que tenía medidas unas 2.000.
e, bueno, despois que exportaban tamén para outros moitos países. Instalar unha ordeñadora portátil supone reducir a la mitad la inversión dunha sala de ordeño convencional. Es fácil de manejar e mantiene todas as garantías sanitarias que se requieren en esta actividad. Este ingeniero agrónomo, heredero de la explotación familiar, apuesta por la calidad en detrimento, si es necesario, de la cantidad y en preservar lo bueno de lo tradicional sin renunciar a las mejoras, vengan de donde vengan. Que a xente moitas veces ten bastante medo ao novo que ven de fora. Todo o mundo me decía que non ia a funcionar, que era unha cousa que non me iba a dar resultado e a verdade é que por o momento estou bastante contenta. Porque, como él mismo dice, el campo es una empresa igual que cualquier otra y de lo que se trata es de encontrar la fórmula que la haga funcionar. Más de 500 efectivos continúan trabajando en la extinción de un fuego declarado en el término municipal de Cebreros, en Ávila. El nivel de alerta se ha rebajado hoy porque la evolución es favorable, pero todavía no está apagado del todo. Desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León aseguran que el origen de las llamas parece estar en la intervención humana, aunque habrá que esperar al resultado de las investigaciones para confirmarlo. El fuego tiene 15 kilómetros de perímetro. Son miembros del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas, los GEAS. Rastrean el río Seco en Oliete, Teruel. Sus aguas arrastraron ayer a un hombre de 48 años. Estaba con su esposa en el coche cuando fueron sorprendidos por la crecida del río. No es la única consecuencia de las fuertes tormentas que han descargado en la zona en las últimas horas. El desbordamiento de caudales ha dejado a 9 pueblos sin agua, ha causado daños en los campos y ha destrozado puentes y pasarelas. Le propinó golpes con un martillo hasta que la mató. Ha ocurrido en Villafranca de los Barros, en Badajoz, y se trata de un nuevo caso de violencia machista. El cadáver de la mujer de 69 años fue encontrado en su casa después de que su marido se entregase a la Guardia Civil y confesase el crimen. Hoy en Gibraltar los coches han circulado con mucha más fluidez que ayer. Atrás quedaron las colas de más de 5 horas para poder pasar de un lado al otro. Las relaciones entre España y Reino Unido penden de un hilo después de que el Ejecutivo de Mariano Rajoy denunciara el vertido de hormigón en aguas españolas. Además, hoy el ministro de Exteriores ha dicho en una entrevista a un medio nacional que España está pensando en cobrar una tasa de 50 euros por entrar o salir hacia el Peñón. Los propios trabajadores españoles en Gibraltar temen que el conflicto afecte a sus empleos. A la espera de que Reino Unido o España dé un paso más, lo cierto es que hoy el tráfico era mucho más fluido. Mucha gente, ¿no? Que no hay cola, pero nada, está bien. Hoy normalidad, ¿eh? Por lo que se ve, pocos están entrando. Mañana será la suya, que es la entrada de los trabajadores y esas cosas. Es ridículo, en verdad, pero vamos a ver, tengo que sufrir las consecuencias. Sí, no, normalidad completa, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros no somos de aquí, somos de Gerona y otros días sí que ha habido más problemas, pero hoy no. Que sí, que nos esperábamos más colas, pero vamos, está ahora ligerito y está muy bien hecho. En Marruecos, el rey Mohamed VI asegura que desconocía que el pederasta español figuraba en la lista de personas que debía indultar con motivo de la fiesta del trono. Este acto se ha convertido ya en uno de los mayores escándalos del reinado de Mohamed VI. Ante la gravedad de los hechos y tras las protestas que tuvieron lugar en Rabat, el monarca emitió un comunicado en el que asegura que, de saberlo, nunca habría firmado el indulto al pederasta español. Daniel Galván estaba condenado a 30 años de cárcel por abusar de 11 niños. La Casa Real marroquí abrirá una investigación para determinar quiénes fueron los culpables de este error. Son herederas de las cantigas de escarnio y se parecen mucho a los actuales duelos de rap. Les hablamos de las regueifas, una forma de improvisación oral con mucha tradición en Galicia, especialmente en la Costa da Morte. A pesar de ser una práctica popular, requiere de una mente muy ágil y una técnica muy determinada. Hemos compartido unas horas con dos maestros de este desafío mental. Vimos aquí para cantar, vimos juntos esta casa para público en general. Foi aquí, nos bares e tabernas do rural, onde a regueifa madurou e medrou.
A súa orixe pérdese no tempo, aínda que a tradición di que naceu nos banquetes de boda. Entonces a bodas había un que normalmente iba de invitado, entonces a hora do café aparece outro como en plan insultando, en plan faltón, e aí pois empezaba a controversia entre un e outro. Mete tú na residencia, non te deron operado. Non precisan de escenario, micrófonos ou instrumentos. Abonda con ter un público a quen entreter e fame de desafío. Hai que buscar nos puntos febles do contrario. Sabes que en todas as aldeas normalmente hai un problema pois, coa aquela pista, coa aquela luz, coa aquela escuridade. Sí, 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 sí. Bueno, pois un ponse a favor do concello, outro ponse en contra. Pero bueno, a temática é libre. Trátase dunha loita verbal completamente improvisada e en verso, así que a cabeza ten que ser rápida. Iso sí, a retranca galega axuda e moito. Ten que vir de dentro. Do propio cabeza, hai que ter unha computadora, hai que poñerle a traballar e hai que ter humor. Bergantiños, a súa terra, foi dende sempre berce de grandes regueifeiros. Agora quedan sete e temen que con eles desapareza esta arte dialéctica. Pero eu botolle a culpa o descoñecimento que hai por parte da juventude, porque claro, esa juventude non vai ás tabernas como íamos nos antes á taberna da aldea, lóxicamente. Eu creo que se coñecera ben, que había chavales que salían... Salían a onde vamos, e hai xuventude en canta. Por iso, Suso e Guillermo, ademais de actuar en bodas e festas, procuran achegar a regueifa á mocidade. Se un chaval ten un pouco de improvisación, ten esa capacidade, e a práctica, pois vai a salir. Ahora, se lle vas a enseñar aí como se fora matemáticas ou literatura, evidentemente, non. Traballan para que prendan as novas xeracións o amor por esta tradición milenaria. Nos vamos ya. Saben que la información vuelve mañana aquí a V Televisión a partir de las 9 de la noche. Nosotros el próximo sábado. Hasta entonces. Se reconoce el, digamos, el ejemplo que han sido para todos. Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía. Me encuentro físicamente bastante bien y psíquicamente tocado.